Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Rumor Mundial TCG 2017. El día de hoy vamos a revisar Mega Rayquaza, el cual como que aparece, domina un torneo y luego desaparece completamente del mapa y luego vuelve a aparecer, domina otro torneo y luego desaparece. Entonces, me parece que esta versión, la metal es la mejor. La versión de agua tiene un argumento ahora con tanto de Decidueye, ya que es difícil atrapar algo gracias a la habilidad de Manaphy. Pero la versión metal, debido a Magearna y la protección que ofrece, me parece la más adecuada, ¿no? Entonces, tenemos a Mega Rayquaza, el cual ya hemos visto anteriormente en el canal, pero vamos a repasarlo. 220 HP, muy buen número, y con su ataque hace 30 daño por cada Pokémon en tu propia banca. Entonces, puedes llegar a pegar hasta 240 de daño, con eso derrotas a absolutamente cualquier Pokémon, excepto a Solgaleo, GX, Lunala, GX y Wailord X. Entonces, dado que los últimos tres prácticamente no se ven en ningún lado, no se juegan en ningún lado, no tendría por qué haber problemas o por qué requerir Kukui o algo así. Y con los 240 estamos del otro lado. De soporte tenemos por supuesto 2 Koopa y 4 Shinmin, ya que quieres Pokémon en la banca, entonces esos son dos de los mejores Pokémon que puedes utilizar para encontrar más Pokémon y encontrar más recursos. Tenemos 2 Dragonite X para recuperar Pokémon que se han descartado. Tenemos 1 Oranguru para prevenir que el N te juegue mal al final del juego. Y tenemos un Genesect X, el cual, si tenemos energías metal, Genesect X requiere 3, nosotros tenemos 4, entonces difícilmente lo vas a utilizar para atacar, pero al bajar a Genesect X y ponerle una Floatstone, garantizas que ninguno de tus Pokémon, excepto alguno que tenga Spirit Link, es decir, algún Rayquaza o Mega Rayquaza, pueda ser llevado al frente y utilizado en tu contra con su alto costo de retracción, como el Dragonite o Koopa o algo así, sin que lo puedas retraer, ¿no? Gracias a que con su habilidad puedes recuperar la Floatstone que tiene Genesect, ponértelo al activo y retraer de esa manera. Entonces, también te permite, antes de hacer Sycamore, te permite colocarle un Spirit Link, guardarlo, digamos, y con eso usas el Sycamore, no pierdes el Spirit Link, después lo recuperas a tu mano y ya te lo pones al Rayquaza correspondiente. Entonces, una carta muy versátil y la protección que ofrece la habilidad de Magearna, Mystic Park, para prevenir cosas como parálisis, para prevenir cosas como dormido, para prevenir cosas como el Damage Change, cosas del estilo, el Stardust, Tepirachi, resulta ser muy útil, ¿no? Ahora, cabe destacar que Magearna no quita efectos que ya están en el Pokémon, sino previene nuevos efectos. Porque muchos de repente intentan, si su Pokémon está paralizado, bajan a Magearna o colocan la energía metal al Pokémon correspondiente y creen que con eso desparalizan, pero no. Así no funciona Magearna. Magearna prevendría el hecho de que te paralizaran a un Pokémon a partir de que está Magearna en el juego, pero no cuando se activa su habilidad, quitas efectos que ya existían, ¿no? En cuanto a los supporters, tenemos 2 Hex Maniac, lo cual es algo interesante, ya que especialmente contra Decidueye y Vileplume, si puedes hacer una cadena Hex Maniac, y especialmente en un deck que tiene 4 Shinmin, resulta ser muy bueno, porque puedes continuar utilizando tus ítems, puedes continuar utilizando puedes utilizar tus habilidades antes de jugar el Hex Maniac, y puedes recuperarlo con Versus Seeker para seguir la cadena, ¿no? Y con 2 puedes tener una cadena al principio y una cadena al final, ¿no? O al activarla en cualquier momento, y aunque la pierdas, puedes volver a activarla posteriormente. Entonces resulta ser muy, muy bueno eso. 2 Lissandre, 2 N, 3 Sycamore, 2 supporters menos de lo que estamos acostumbrados para robar, pero es por el hecho que tenemos 4 Ultrabol, 4 Trainsnail y acceso a 2 Koopa y 4 Shiny. Entonces con eso compensamos un poco. 1 Olimpia, la cual es una carta versátil, muy buena en Item Block para prevenir que tu Pokémon se quede en la posición activa. También para curar, esos 30 de daño podrían ser diferencia a veces. Y finalmente tenemos 2 Floatstone,
3 Spirit Link, 4 Versus Seeker para usar todos los coches que mencioné, 4 Skyfield, por supuesto, es la carta que hace que el deck funcione, 3 Mega Turbo, un Super Rod y 4 y 4 de cada energía. Así es que bueno, con eso vamos a la escalera, o al ladder, como quieran llamarlo, en búsqueda de un par de jueguitos para mostrar cómo funciona el deck. El video que salió hace rato en inglés, creo que mostró bastante bien el funcionamiento del deck. Así es que bueno, esperemos poder mostrarlo aquí también, ¿no? Esta lista la tomé de un jugador que quedó en top 8 en el regional de Atenas. En ese torneo en donde hubo 3 Mega Rayquazas, me parece, o 2, 3, 2 en top. Él lleva ganando. Le encanta Mega Rayquaza, está enamorado de él, así como yo estuve enamorado en su momento de Greninja, y entonces lo usa en cada torneo y es bastante buen jugador, entonces por eso decidí utilizar su lista. Ahora, nosotros vamos segundos. Ok. Normalmente voltea un Carving, que entonces bueno, se complica un poco el asunto. Donde queda un Ultra Ball sería mágico. Sería realmente mágico. Y encontrar un Lissandre o un Hexmania posteriormente ya sería algo demasiado bueno, ¿no? Comienzo de mi oponente no es muy bueno, ya que está bajando todo Shining para robar una o dos cartas. Y juega Sycamore de inmediato, entonces pierde Delinquent, es bueno saber que tiene Delinquent, pierde Crushing Hammer, pierde Train Snail, digo, pierde Burst Seeker y pierde Max. Desbloqueamos un Dragonite. Tenemos dos Hexmania, que entonces no me preocupa mucho esto, pero bueno. Ya vimos que mi oponente tiene martillos, con lo cual, si me quita la básica no hay problema porque tengo los naturos, pero no quiero regalarle la energía doble incolora. Tenemos el Hexmaniac para derrotar a mi oponente en el siguiente turno, bueno, el Carving. Así es que con Jupa voy a buscar a estos para terminar mi turno mega-evolucionando y voy a ir por Genesect. No a esta Magearna, no pasa nada. Y realmente este siempre debería ser un muy buen match para Mega Rayquaza. No voy a usar a Shiny aún, no hay necesidad, puedo esperar un turno. Y termino así. Entonces, no es el turno super explosivo en el cual hace 240 ante 1-1. No, pero es un muy buen turno. En especial con lo que tiene mi oponente Hammer. Mi oponente decide. Ok. Decide jugar otra energía. Baja un paralelo, el cual sí nos afecta. Ya que si evoluciona Carry Break ya no podré. Me estás jodiendo. Ripeo. Ok. No. ¿Qué es esto? Me quita la energía doble. Me juega el padre y juega un Weeper. No escape, no. Weeper. Wow. Ay, no puede ser. También quitamos. También que estábamos con el primer turno y luego va el pájaro. Cruz, una energía que no nos importa mucho. Bridge, por supuesto. Hubiera estado hasta mejor que me quitaba la energía para poder hacer el negativo justamente. Hubiera estado mejor que sacar. Pero bueno. Ok, eso me gusta. Voy a jugar Shiny. Quisiera no darle cartas de extra a mi oponente a través de un meme, pero
No puedo deshacerme de estos recursos. Así es que bueno, toca hacer el end. Y bueno, eventualmente encontraremos Versus Seeker para Lissandre o los Fates Maniac para lanzar estos Carvings. No hay tanta prisa. Tampoco tiene a Carving Break y no está cargando, entonces eso son buenas noticias. El tema aquí es encontrar otra energía. Porque puedo retraer, jugarme la Turbo, jugar el Tren Snail y hacer Shinmin. Si de Shinmin me sale la energía, ya juego Hex Maniac y puedo retar a Carving. O inclusive podría encontrar un Versus Seeker y suficientes básicos para noquear a Cigarde o a Shinmin. ¿No? Creo que sí preferiría no quedar el Carving, muy molesto, y así ya tendría el Hex Maniac que en el descarte también. Basta, por favor. Limpia. De todas las cartas que podría haber pensado que íbamos a ver hoy, definitivamente Repel no era una de ellas. Ni cerca. Ay, ahora necesitamos otra carta. Necesitamos la Floatstone. Ok. Pues le quiero la Floatstone, no me puedo quejar. Pero ahora solamente me sirve la energía 2. Ahora solo me sirve la energía todo. Pues bueno. Vamos por todo, ¿no? Vamos por todo. Vamos por Jupa. Con Jupa. Vamos por Rayquaza. Y los dos a mí. No, solo un Shaymin. Entonces el primer Shaymin va a ser de 3. Digo de 4. El segundo a ver qué tal. Demonios. En fin. Hoy no va a suceder. Simple y sencillamente hoy no va a suceder. Así que pégale al Jupa. Podría haber retraído por el otro Jupa. Ay, se me había doble. Debería haber checado con esa otra bola cuántas energías dobles tengo en mi deck. Pero este va a ser mi tercer versus Seeker y eso ya no me gusta. Eso definitivamente ya no me gusta. Como no puedo utilizar su otra Turbo, máximo me pega 120, pues no hay problema. Ok, noquea, Arcupa. Perdemos un Pokémon, pero tenemos a Dragonite, así que bueno, ojalá podamos encontrar la doble incolor ahora sí. ¿Qué? ¿Por qué? Entonces me quedo una carta que no quiero descartar siempre. Siempre. En fin. Pues ya, aquí tiene que ser sí o sí el Sycamore. Necesito una doble y un básico. Increíble. Si hubiera subido a donde agarré cosa, hubiera podido. No, bueno. Hubiera podido atacar y no quedar en este turno.
Voy a tener que sacrificar a Oranguru. Y ahora mi oponente va a encontrar otro estadio y entonces vamos a estar en graves problemas. Y además en Sigamore no encontramos los Texmaniac, ya solo quedan versus Seeker. No, no. Terrible situación en la que estamos, ¿eh? Terrible. Me ponen solo acá, así son buenas noticias. Perder a Oranguru no afecta en absolutamente nada el match. Simple y sencillamente porque mi oponente aún tiene que noquear dos sets para ganar. Me quedo en el estadio, así es que bueno. Voy a jugar a Dragonite. Voy a recuperar a Pupa y a Oranguru. Voy a volver a bajar a Oranguru. No. No voy a volver a bajar a Oranguru. Lo que voy a hacer es bajar a Charmin. No voy a robar carta, pero lo que no quiero es permitirle hacer Lissandre y noquear a Oranguru. Quiero forzarlo a que noquee a dos Pokémon X. Y ya con solo Carvings en juego, me siento más tranquilo, ¿no? No tengo Texmaniac, no. Pero sabemos que los dos están en ventaja, ¿no? Y sabemos que todavía hay un Versus Seeker para hacer Lissandre que lleva Shiny. Entonces tenemos opciones. Y en el caso más espléndido, podría retraer, recuperar energías básicas con Super Rod y posiblemente atacar con Oranguru, ¿no? Está pegando 60 nada más. Okay. No me encanta esta situación, pero es lo que hay, ¿no? 13 cartas, 3 son útiles. No estoy seguro si es algo específico o no. De eso no estoy seguro. Setenta, 180. Si tuviera una doble podría estar haciendo Shaming Loop, ¿no? Y ya con eso podría aguantar a que me salgan los heads. Todavía queda un N en teoría. No vi que agarró, supongo que va a ir por un altavoz. Ah, no. Simple y sencillamente continúa atacando. Ok. Un versus Seeker igual a. Vamos a derrotar a Shaymin. ¿No? Es el último versus Seeker, así es que ya no es más eso una opción. Pero bueno, tenemos dos X-Maniac para derrotar a los dos Carving. Con eso estamos del otro lado. Consigo un Trainer Snail de los premios, lo cual es muy bueno, por supuesto. Y mi oponente no me ha visto jugar Hex. Y posiblemente ni siquiera asuma que tengo dos. Entonces, igual y se siente muy seguro con sus carvings. Tal vez está pensando en el pequeo. Consigo una doble y no está Hex en las cuatro cartas. Ok, pero bueno. Ya con esto puedo empezar a hacer el loop de Shaming. No, porque no puede noquear a Shiny de ninguna manera. Así es que es cuestión de esperar, ¿no? En máximo 10 turnos ganamos el juego. Eso es asumiendo que nuestros últimos dos cartas del deck, o la última carta del deck, termina siendo un Hex. Pero bueno, fueron circunstancias muy extrañas en este juego que llevaron a esto. Si hubiéramos robado las cosas un poco antes, especialmente las energías dobles, no habíamos tenido tanto problema. Y bueno, el King's Cold Run de mi oponente ya fue algo totalmente inesperado. Solo hemos visto un martillo hasta ahora. Dos, más bien.
los martillos básicos. Así es que todavía podría quitar energías, pero tengo las energías dobles. Tengo por lo menos un megaturbo, inclusive podrían ser dos. No robo. Así es que bueno. Voy a bajar el Bushamin, aunque realmente da igual. Y listo. No ve tú. 9 turnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13. Entonces, aunque mi oponente quisiera jugar al de KO, me parece que ganaríamos nosotros. Especialmente porque tengo el Super Odd ahí disponible. Entonces, bueno. Ahora, lo que sí puede pasar es que estamos bien. ¿Qué estoy diciendo? Estamos más que bien. No creo que haya forma alguna de perder este juego. Realmente no lo creo. Se me pegue a Jenny. No pasa nada. Por eso tengo que bajar dos Shamin. Ay, ¿por qué no sale él? Los Hex iban a ser las últimas cartas del deck. Seguro si iban a ser las últimas cartas del 7 turnos. Lo siento, no me voy a retirar. Tenemos la partida ganada. No hay razón por la cual no hacer esto. Igualmente podría jugar un N y tal vez eso nos pondría un poco en aprietos, pero no. Ok, ya ni siquiera está atacando. Bien, ¿no? Por fin robo un Hex. Así es que voy a hacer el Drive Change. Voy a colocar la Floatstone aquí y lo mejor es que después podemos recuperar la Floatstone. Hex ya no está habilitada la habilidad de Carving, así es que vamos a noquearlo. Y bueno, 6 turnos. Ahora solo faltan 6 turnos para ganar. Podría alocarme en un turno y jugar las 3 Ultra Ball para encontrar el Hex. Me quita la energía, no pasa nada. Ya, porque tenemos ganada la partida, tenemos ganada. Perdón, si jugáramos Repel, nosotros también ganaríamos. No puedo creerlo. Carving Break no hace diferencia. Que mi oponente debe estar viendo los 4 Rose Seekers, los 2 de sangre y ahora el Hex y debe estar pensando que no hay forma de que yo pueda tocar a ese último Carving. En este punto ya habrías visto Puzzle of Time. Pero bueno, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartas en la mano. Si juego 3 Ultra Ball y descarto 6 Pokémon, o cuando 6 cartas, ahí son 9, me quedarían 7. Podría jugar la Super Odd, pero sería hacer más grande el deck. Y bueno. Puedo retraer, jugar un Megaturbo. Ya hay un Megaturbo. Ok, puedo gastarme los dos Megaturbos. Las tres Ultras. Colocar energía. Y de las tres Ultras. Son 12 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. Vamos a acelerar esto, ¿no? Vamos a acelerar esto. Ok. Voy a colocar energía aquí.
voy a... Sí, voy a retraer. Para gastarme los dos megaturbos, ¿ok? Juego uno en el activo. Juego uno en la banca. Y todavía hay energías dobles, ¿no? Hay dos en el descarte, tengo una en juego. Puede que sea la última carta. Ok, entonces voy a jugar un Ultra Ball, voy a descartar un estadio y N, no, Sycamore. Vemos que está el Hex, podemos tomar el Rayquaza para hacer más chico el deck. No perdemos el turno porque tenemos el Spirit Link. Juego otra Ultra Ball. Descarto este y descarto Super Rod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da igual. No robo. Y ahora otra Ultra Ball. Descarto Koopa y Oranguru. Entonces voy a robar dos cartas. Tenemos 50% de posibilidad de robar el Hex aquí. ¿Lo robaré? ¿O no lo robaré? Sí lo robaré. Perfecto. Ah, no. 75%, perdón. Hex y well played to my opponent. 240. Este carving, vámonos. Perfecto. Entonces, bueno, los dos Hex, el propósito es para decidir al Batman, o el principal, terminan ayudando contra este deck random de Carving. Realmente no es algo que ves comúnmente, pero bueno, nos va bien, no podemos pedir más. Se complicó el match porque descartamos tantos recursos, o más bien no podíamos usar Sycamore para descartar recursos. Y tuvimos que utilizar los Berserker, y bueno, parece que ahora sí vamos contra Decidueye y Vileplume, lo cual son buenas noticias para medirnos realmente contra el mejor deck del formato. Perdemos el volado, entonces se va a complicar bastante esto. Definitivamente se va a complicar bastante. No tenemos tampoco una mano que diga estelar. Vemos que la Olimpia no está en premios, siempre es bueno saber eso. Bajar a Genesect no creo que sea buena idea, por lo menos no en este turno. Si el oponente hace el turno 1 Vileplume, es simplemente un Pokémon que puede quedarse atoradísimo. Vemos a Lugia, entonces bueno. El ver a mi oponente comenzar con Lugia son buenas noticias, porque si encuentro una energía puedo empezar a presionarlo bastante. Así es que bueno, se viene un turno largo, como suele ser para este tipo de decks. Podría no tener Vileplume, me sorprendería, pero podría no tener Vileplume, mi oponente. Tenemos un N, no me importaría que fuera el N, definitivamente no, porque sería más posibilidad de encontrar energía. Y si sí juega el N, perfecto. El estadio ya es una parte del rompecabezas que necesita el deck para funcionar, pero conseguimos la energía. Entonces, perfecto. Otro Rowlet. Vamos a ver otra vuelta de Shamin, supongo. Vemos un Bloom. Entonces, sí es Vileplume. Sí tiene Vileplume mi oponente. Y Shamin de 5 cartas utiliza. No sé cuál sea la última carta de mi oponente. Debe ser algo importante para que quiera descartar la otra vuelta. Un Decidueye. Un Dartrix. La habilidad obviamente va a Rayquaza. Y bueno, no Vileplume, son buenas noticias. Yo aquí me parece que es mejor dañar a Lugia. No sé. Mi oponente se quedó con una carta. Seguramente era un soporte. Entonces, por eso juego el M. Consigo Spirit Links muy buenas.
pero este Train Snail va a ser clave. Ok. Versus Seeker para recuperar el daño. Así no nos quedamos sin nada que hacer, ¿no? Pero bueno. Voy a poner Spirit Link a la banca, voy a poner aquí. Y no necesito bajar a Magerna, voy a hacer Intensive Burn para ponerle presión a ese luz. Había dicho 70 de daño hace rato, quería decir 60. Bueno, vamos a otra ultra, supongo por un segundo de Sidewine. Supongo, sí. Rayquaza debería estar a salvo por ahora. El activo, por lo menos. No debería poder noquear, menos que sacara un tercer de Silva. Okay. Y ya no significa amor. Otro turno con ítems estaría muy muy bien. Uf, no, ese Revitalizer indica que ya va a tener a Backroom, mi oponente. Ok. No tiene a Backroom aún. Wow. La float. Honestamente, me dan ganas de pegarle 100 a Lugia, pero no lo va a hacer. Tenemos el Hex, pero no tenemos más básico. Pues nada que hacer aquí. El cosa va a caer, ¿no? Tal vez se equivocara el echar las dos habilidades a la cosa, no creo que lo haga, pero ojalá lo hiciera. Tenemos Hex, pero no tenemos nada realmente para aprovecharlo. Tenemos otros, ¿no? Descartando de Sidua y descartando Charmin. Posiblemente 3 de Cidivite, seguro 3 de Cidivite, eso va a ser un problema, un gran problema. Aún más importante, el Hex ahora, pues si pudiera seguirlo como con Koopa y luego Hex, para tener una banca llena, todo. No ha colocado energía, no, bueno. Este era el peor escenario posible. Ojalá no tenga otra energía doble para hacer el Deep Hurricane. Si sí, ahí se acaba el juego, pero no, no la tiene. Ya. Solo nos va a hacer 40 de daño entonces. Y al parecer va a seguir sin Backroom. Va a seguir sin Backroom, ok. No tenemos trainers para aprovechar eso. Perfecto, ok. Eso es lo que necesitamos para meternos al juego. Esto es justamente lo que necesitamos para meternos al juego. ¿Qué voy a descartar? Mi oponente ya jugó dos estados. Una energía, definitivamente una energía. Supongo que las dos. Genera Genesec. Ah, si un Lissandre. El Lissandre va a ser la perdición. Eso me queda claro. El oponente no va a estar tan bien. Entonces los Lissandre van a ser la perdición para nosotros. Pero bueno. Tenemos que hacer algo aquí, ¿no? Solo era ahí por un shiny, qué bueno. Ok. Vamos a jugar el Mega Turbo.
ya hay tres en el plan parte. Ok, energía doble, muy buena. Porque con esa energía doble podría noquear con Rayquaza en lugar de Mega Rayquaza. ¿Es realmente eso lo que quiero? No creo. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a hacer Hex, voy a recuperar el Hex. Realmente quisiera, podría noquear a un Decidueye en el siguiente turno. Realmente no tiene habilidades, pero honestamente no creo que sacrificarlo. Aunque bueno, sabemos que tiene Odyssey Plume en la mano. Entonces, más bien, probablemente si terminemos atacando a un Gloom y o Vileplume. Pero lo que vamos a hacer es justo eso de darlo con el tema. Ok, pero subió a Decidueye, entonces necesitamos encontrar la otra Floatzone o la Olympia aquí. Eso es 100% lo que necesitamos. El oponente usa su ataque GX, recupera doble Lisandre y Ultra Ball. Podría yo hacer N aquí, pero podría hacer N aquí. No, es que teniendo a Dragonite ahora en la banca. Parece que es la jugada correcta. Pues que bueno, va a tener habilidades mi oponente. Los dos Shinies son un gran peligro. Y robo una mano de miedo. Realmente robo una mano. Jugué mal. La energía doble la tendría que haber conservado en mi mano. Porque para precisamente retraer. Jugué mal. Jugué terriblemente mal. Y sí, aquí mi oponente hace 3 Shaymin, digo 3 ataques a Shaymin, pasa. 3 ataques a Shaymin, pasa. Bueno, tal vez no está tan claro así, pero. Decide ir en contra de Magearna, que tenía el mismo HP relevante que Shiny. Entonces lo puedo entender. Debería haber jugado el Mega Turbo y bueno, aquí si noto le queda una doble o la Olimpia, se acabó. Bueno, no se acabó. Tengo otro turno, supongo. Pero esta doble que coloqué,
Fue un grave error. Esa doble que coloqué fue un grave error. Ahora tengo dos turnos para robar una doble. No tengo, sí, dos turnos para robar una doble. Y que mi oponente, él no encuentra una doble, de las cuales solamente ha jugado una, retraiga y me gane, ¿no? Además, me quita el estadio. Así es que bueno, creo que sí hubiéramos tenido chances. Y en ese turno le noqueo al Decidueye, me traigo y le noqueo al Decidueye y le hago N. Creo que nos podríamos haber metido al top. Realmente creo que nos podríamos haber metido al top. Pero bueno, aquí ya. ¿Para qué hace eso? ¿Para qué usa las tres habilidades y luego retrae y ataca si solo quería retraer y atacar? ¿Por qué hace eso? En fin. Cometí el error de colocar la energía, sí, debía haberme la guardado. Pero bueno, pues nada que hacer, ¿no? Eso será todo mi parte. Muchísimas gracias por ver. Con esto cerramos el deck de Mega Rayquaza. Mañana tendremos Mega Gardevoir. Un deck similar a este, con menos daño potencial, pero un poco más eficiente tal vez. Y además lleva triple effects. Así es que bueno. Eso será todo de mi parte, no olviden dejar su like y los veo mañana a la misma hora por el mismo canal.